Voy a pescar con la caña de cola de rata y una imitación en látex de asticot, que en la zona del río que vamos a pescar funciona bastante bien. Muy buenas, amigos de Nazalla. En el día de hoy nos vamos a dedicar a la pesca del barbo en el remonte. Ese ciprínido que tiene ese carácter tan especial y tan astuto y es tan difícil de pescar, que en periodo primaveral sale de los embalses y remonta a los ríos para el desove. Es un buen momento para pescarlo utilizando técnicas distintas a las que se suelen utilizar en un embalse, como puede ser pues con cola de rata, señuelos artificiales.
especiales o se puede pescar a cebo corrido. En este caso yo voy a pescar a cebo corrido, para lo que utilizaré, como podéis observar, una caña de acción media, ¿vale?, de 2,20 de longitud. Voy a utilizar un trenzado, pero muy finito, pero resistente, porque podemos coger un barbo de considerable talla, ¿vale? Colocaré un bulldog, ahora os explicaré por qué, y un bajo de línea. Como cebo voy a utilizar lombriz de tierra. Si podéis observar, para el barbo, convenientemente empatilladas, ¿vale?, y sacando un poquito el anzuelo. Siempre es mejor pescar con una sola lombriz, porque tras las tormentas y en periodo primaveral, muchas lombrices suelen bajar por la corriente, arrastradas por la corriente, pero de una en una. No es conveniente colocar más de una lombriz, y siempre muchísimo mejor empatillada que no retorcida y pinchada por tres o cuatro sitios en el anzuelo, que no le presentaremos de esta forma, de forma natural, lógicamente, lo que es la lombriz. Así está presentada de forma mucho más natural. Utilizaré un bulldog con un plomo para que haga tope por abajo, pero por arriba suelto, porque la función del bulldog en este caso no será la de tanto como si fuese un flotador, sino como indicador de picada, ¿vale? Y vamos a ver si somos capaces de sacar un barbo con esta técnica. Lógicamente, como siempre recomendamos en este programa, ni que decir tiene, capture suelta. Que seguramente lo tenga enganchado. Bueno, pues como habéis podido observar, una técnica muy efectiva con el barro. Aquí tenemos uno que ha sucumbido a la lombriz. No es excesivamente grande, pero bueno, para ser el inicio de la temporada de presa, no está nada mal. Podéis ver cómo pelea. Este astuto ciprín. Con la que estuvimos viendo antes de plástico en látex, un gusano chiquitín que aún no tiene las pintas de la fresa todavía, que nos queda algo más de
de 20 o 30 días para que empiece a pesar. Pero bueno, palmito bonito, de buen tamaño, se ve que está sano. Así que vamos a devolver al agua. Común que se ha dejado deleitar por una imitación de Asticot en látex. No es la especie que estamos buscando hoy, pero bueno, se agradece que una de las primeras picadas sea esta. Y bueno, al agua con ella. Absolute disorder of my
cachorrito de un tamaño considerable. Bueno, ya ha pasado la tarde, ha sido un día con unos peces realmente duros. El barbo no se ha comportado tal y como esperábamos en esta cola del embalse. Y la verdad nos ha hecho sudar. Ha hecho un tiempo un poco nuboso, el agua ha bajado bastante del nivel y eso, realmente han estado bastante duros. Ha habido mucha actividad pero del black bass, pero el barbo, a excepción de varios, uno que he sacado yo con la cola de rata y otro que ha sacado nuestro compañero Patrick, no ha dado el resultado que esperábamos. El barbo ha entrado por mi parte a la cola de rata a una imitación de asticot en látex, como ya vimos antes en el montaje de la caña, y en la técnica del lanzado con el uso de bulldog han entrado a la lombriz de tierra.